Mi nombre es Miguel Calderón Navarro, Calderón por mi papá, Navarro por mi mamá, y antes de sacar yo mi licencia como luchador profesional, compré una máscara del Caballero Tigre allí mismo en la Arena Coliseo y le quité las orejas. Entonces me autonombré la Bestia, pero era yo luchador llanero. Y así fue como fue uno de mis inicios. Había un sindicato de luchadores que era el de los Cucarachos, que está allí cerca del mercado de Sonora, y fue cuando yo llegué allí a ese sindicato, y fue como saqué yo mi licencia como luchador profesional, y de allí nace lo de Negro Navarro. Navarro por apellido y negro porque siempre he sido moreno. Desde que me inicié siempre fui independiente, fui solo. Ser independiente es ser libre. Y ser de una empresa, ser cautivo, hay mucha diferencia. Y el precio, pues el precio es la libertad. Imagínate si yo tuviera un yugo que me dijera, sabes que aquí vas a estar en la empresa y vas a tener que venir a entrenar aquí y vas a hacer lo que nosotros quieramos. Yo creo que ese es el defecto que tienen muchas veces en las empresas. Por eso es que son tan repetitivos y son refritos de los mismos movimientos que hacen todos. Como todos entrenan entre ellos mismos y con los mismos profesores, hacen exactamente lo mismo. Que dicen, oye, pero esto ya la vi en la primera. Bueno, ahí viene la segunda, a ver qué. Puta, esto ya es lo mismo de la segunda. La tercera, a ver qué hace. Pues es lo mismo, ¿qué hicieron? No, pues ya brincaron, que la tijera, que el tope y cositas de ese. Entonces, ¿qué vamos a ver de diferente? Estos chavos lo que necesitan hacer, aún estando en la casa que representen, es salir a buscar otros horizontes, a otros gimnasios para que aprendan cosas diferentes. Una de las cosas que muchos compañeros no tienen es el estilo y la personalidad propia. Todos son refritos de los mismos, hacen lo mismo. Si creen que el luchador estrella está haciendo eso, aunque esté gacho, aunque esté mal, ellos lo hacen. Y están equivocados los chavos. ¿Por qué? Porque hacen los grandes luchadores, los chicos toman el ejemplo de los grandes. Y es un mugrero, simplemente es un mugrero, como lo que representa como espectáculo. Hasta la fecha nos sigue costando mucho estar en la lucha libre, seguimos picando piedra. Un tiempo, en un principio, mi hermano y yo pedimos la oportunidad en la empresa, en el consejo, estuvimos entrenando ahí, le comentamos a mi señor padre, y él lo único que nos dijo fue, pues si gustan ir ahí, vayan hijos, pero se van a dar cuenta de cómo son las cosas. En verdad, nosotros no entendíamos el por qué nos decía eso. Entonces, llegamos a la empresa y por el señor Scorpio, señor, que paz descanse, él fue el que nos metió en la México porque nos veía futuro. Y empezamos a entrenar ahí, pero veíamos que no íbamos a pasar de ahí. Simplemente hay mucha gente que los tiene meses, años y nunca van a pasar por ahí. Entonces decidimos nosotros incursionar independientemente, mi hermano y yo, y gracias a Dios eso nos ha hecho crecer mucho y que la gente nos acepte bien en la lucha libre. Es el campeonato de parejas que por primera vez se obtiene con los luchadores independientes, que el compañero Esteban Mares, conocido mejor como Black Terry, su servidor, lo obtuvimos hace unos meses atrás y somos campeones de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tengo este otro, que esto es de Estados Unidos, de Fuerza Mexicana de Lucha Libre. Este de aquí, este es individual, esto se lo gané yo al Último Guerrero, compañero del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y este que está aquí es uno de tres que es del Estado de México. Esto lo tengo yo en compañía de mis hijos, los Traumas. Somos campeones del Estado de México y ahorita soy triple campeón mundial. El que es más significativo para mí es el que yo obtuve como retador del señor Aníbal el papá, campeón mundial semicompleto, que le gané yo en el toreo de Cuatro Caminos. Y es muy significativo para mí porque yo es una persona que yo siempre admiré y es muy buen luchador, fue muy buen luchador. Entonces haber yo obtenido en mis tiempos todavía mozo, sin mucha experiencia, haberle ganado yo al señor Aníbal, fue muy memorable para mí. Es el que tengo yo más en mi memoria, pero he obtenido muchos, muchos campeonatos. Les dejo la enseñanza de la lucha libre porque muchos de los chavos no quieren aprender a lo que yo aprendí o no les gusta mi forma de enseñanza. Al final de cuentas, la lucha libre es un negocio, pero yo tengo mis valores. Entonces, si ellos quieren aprender como yo aprendí, lo que yo sé, bienvenidos. Y si no, pues me quito yo de problemas. Entonces tiene meses que yo dejé eso. Hay infinidad de compañeros que están mal preparados
que hay una frase que digo que no hay malos luchadores, sino malos profesores. Yo nunca he tenido profesor dentro de la lucha profesional. Todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido por parte de mis hijos, porque entrenamos juntos. Y yo solamente tuve profesor en lucha olímpica amateur, que era el señor Florentino Martínez, en paz descanse. Pero de ahí en fuera, yo soy luchador lírico. Y ahora con mis profesores, que son los traumas. Veo que se está perdiendo lo que es la lucha a ras de lona, porque todos se lo dedican a brincar y hacer sus ejercicios, y ya cuando se les cierra el mundo, pues ya andan abajo del ring, andan entre las gradas, ya resulta que se bajan los calzoncillos, hacen cosas obscenas, ofenden al público, y esto es un verdadero despapalle. Entonces, mientras yo viva, y mis hijos que me están tomando la escuela que yo les estoy dejando, también están haciendo un respeto hacia la misma. Vamos a tratar de rescatar lo que se está perdiendo, que es la lucha a ras de lona, la lucha real. Posiblemente a mucha gente no les guste, no les gusta porque no han visto nuestro trabajo. Para poder desempeñar un tipo de trabajo de esta índole, se necesita tener versatilidad y diversidad de movimientos. Porque si son apáticos, son personas como tipo americano, que agarran un movimiento y allí se están un ratito, se duerme, la gente se aburre. No, aquí hay que andar movidos, hay que andar activos y sobre todo hacer movimientos que sean inéditos. Y eso solamente se encuentra en el gimnasio. Yo nunca lo tomé esto como negocio, porque al final de cuentas, pues yo no, cuando yo inicié, era por amor al deporte, o era únicamente por ir a hacer ejercicio, por el ver los luchadores, comprarme mis máscaras. Cuando yo daba grasa, iba yo a la arena Coliseo. En ese tiempo no dejaban entrar a los niños a las arenas, y ahí estaba yo afuera. Entonces, antes de que se acabara la lucha estrella, abrían las puertas y yo me pelaba, le ganaba gallo, y me iba yo hasta arriba, hasta gradas, para poder ver a los luchadores. Y de allí rápidamente abrían las de ringside, y me bajaba yo hasta ringside para ver a esos grandes luchadores en ese tiempo, que era como el Dr. Wagner, Solitario, René Guajardo, el Ángel Blanco, todos esos personajes que eran increíbles. Yo verlos desde como niño y tocarlos, para mí era una cosa inolvidable. Entonces siempre me ha gustado mucho el deporte, pero yo jamás pensé que fuera yo a tener el éxito que tengo actualmente. Yo he pisado fondo en algunos aspectos de mi vida. Creo que aquí lo mejor de todo es saber reconocer en qué momento necesita uno salirse de esos vicios y pensar más positivamente. Tal vez la motivación puede ser nuestros hijos o el mismo vivir, porque no se puede estar viviendo con un sufrimiento. Dos muestras los tengo en mis bíceps. Mis bíceps están rotos ambos, nomás que uno me quedó más bonito que el otro se me rompió de aquí, de la parte de arriba, y ese se me rompió de aquí, de la parte de abajo. Esto es un poquito antiestético para muchas personas, tal vez para los fisiculturistas, pero para mí es un honor, son como medallas el verme así. Tengo cicatrices, mis oídos también deformes. Esto para mí es como una medalla. Antiguamente yo veía a los luchadores y aquellas personas que traían sus orejas de coliflor, decía, estos eran luchadores. Ahora, por desgracia, en lugar de ver orejas con coliflor, veo orejas con aretes. ¡Caramba! ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero bueno, mis compañeros, el Tejano y el Signo. El Tejano, en paz descanse. El Signo, desgraciadamente, quedó mal por la misma falsedad de la lucha libre, que cree mucha gente que esto es falso. No lo niego, no todo lo que brille es oro, no es un circo romano, pero ahí están las consecuencias, en este caso, de mis parejas, el Tejano y el Signo. Este oficio se vive con el dolor, y sí, así es, se vive con el dolor. Y yo tengo mis ligamentos rotos de la rodilla, el pecho roto, lesiones que te da la lucha libre. Yo ahora entiendo cuando mi papá decía, es que en este trabajo se va a vivir con el dolor, y exactamente así es. Mis hijos se adentran en la lucha libre por gusto. Hablo de Lorita, del trauma primero, el más pechado, el más pesado, el más ponchadón. Él tal vez por el gusto de la lucha o por imitarme a mí, no lo sé, no le he preguntado. Pero creo que es por allí la idea. Y el más delgadito, el Trauma 2, él le gustaba mucho el fútbol, soccer, pero después de un tiempo, yo no sé por qué, le nació lo de la lucha libre y ya empezó a entrenar con nosotros. Y creo que hay personas que nacen con,
con cierta capacidad para ser luchadores, y ese don lo tienen mis hijos, los traumas. Mi hermano y yo nunca pensamos en agarrar la lucha libre. Los padres luego tienen problemillas y se separan, entonces dejamos de ver a mi papá muchos años. Entonces yo tenía ganas de ver a mi padre, y yo creo eso fue lo que hizo que le dije a mi padre que quería entrenar lucha libre. Yo creo que él ni se lo esperaba, y de ahí fue que se inició los traumas. De ahí fue que empezamos a entrenar con mi señor padre. Primero fui yo quien inició en un principio, y luego ya mi hermano fue el que me siguió. La lucha libre nos ha unido más a mi padre como un servidor, y es excelente. Yo te puedo decir que mi señor padre es mi ídolo, es mi ídolo.